Hola a todos, aquí les habla Cristóbal García, soy analista del equipo de Cripto Simple y hoy les traigo un video muy interesante acerca de los principales y más importantes fundamentales del criptomundo, según mi opinión realmente. Hemos estado investigando, leyendo un poco sobre los fundamentales que tenemos. Claro, está más dedicados a Bitcoin, pero como sabemos, Bitcoin es la principal referencia del criptomundo, así que realmente afecta a toda esta comunidad de criptomonedas. Muy bien, vamos a empezar por esta noticia. Acá en el portal Bloomberg salió hace unos días, realmente el 15 de agosto, y se basa en que una compañía muy importante en este mundo de las criptomonedas llamada Bitmain, que controla la mayoría del mercado de máquinas mineras de criptomonedas, mining chips, se dice aquí, está planeando lanzar una IPO o una IPO. ¿Pero qué es realmente una IPO? Una IPO son las siglas de Initial Public Offering o oferta pública inicial. Ya no estamos hablando de una ICO, sino una oferta, algo parecido a una ICO, pero realmente ya hablando en términos legales a una bolsa, ¿sí?, lanzando sus acciones como compañía legítima en una bolsa legal. En este caso estamos hablando de la bolsa de Hong Kong, ¿sí?, uno de los condados, digamos, de China, pero que es totalmente independiente en cuanto a materia económica y legal. Es por ello que estaban muy interesados en este tipo de bolsas, ya que esta compañía es china y está planeando recaudar por lo menos 3 mil millones de dólares o 3 billones de dólares. Bueno, la compañía está basada en Beijing, básicamente lo que dice este artículo. Su fundador, cofundador de 32 años de edad, Jihan Wu, es uno de los más poderosos personajes en el mundo cripto. Y bueno, este artículo está muy bueno, eso es en resumen de lo que habla. Acá un poco de la gráfica del precio de Bitcoin, habla que si de verdad está un poco tarde lanzar esta IPO o estamos a buen momento. Para los que saben inglés, se los voy a dejar en la descripción, al igual que todos los artículos que vamos a estar revisando en este video. Y realmente esto me parece una noticia muy interesante, ya que la primera compañía dedicada a las criptomonedas se va a lanzar realmente una bolsa en una oferta pública inicial. Esto para mí es un paso más para que el mundo de las criptomonedas pase a la legalidad, ya que esto tiene que hacerse totalmente legal. Ya estamos hablando en características legales y totalmente válidas para que esta compañía, tal vez que lo que esperamos no sea la primera, no sea la única, ni tampoco obviamente, perdón, no sea la primera, no, sea la primera, perdón, pero no sea la última. Esto es muy importante para dar un paso más allá a las nuevas compañías, a los nuevos proyectos que quieran ya lanzarse a los mercados tradicionales, a los mercados legales, y tener más fuerza y por lo tanto, como venía diciendo, más legalidad, porque la legalidad ya en el mundo cripto es muy importante. Pienso yo, realmente en mi opinión, es muy importante que alcancemos ese punto, ya que seríamos un mercado más maduro, regulado, no tan susceptible a las manipulaciones y sobre todo con las puertas abiertas para grandes instituciones financieras que estén dispuestas a invertir. Más adelante tenemos una noticia sobre eso también. Acá está leyendo un tweet de una persona muy reconocida en el criptoespacio, se hace llamar Samson Mou. Su Twitter es Xelium. Este es una persona, un inversor, un emprendedor que tiene varias compañías, algunas de ellas dedicadas a las criptomonedas, otras no. Pero hablando de esta oferta pública de Bitmain, dice en este tweet que es enteramente posible que los 1 billón ganados por Bitmain en el primer cuarto, Q1 del 2018, hayan sido completamente borrados en el segundo cuarto por la oferta de Bitcoin Cash,
y el dump o la caída de los S9, esto refiriéndose a las ventas de un artículo, un producto que ofrece Bitmain, que se llama Antminer S9. Es una máquina minera, dice que han dumpeado, han caído sus ventas y su inventario de TSMC. Esto es un tipo de chip, se está derritiendo como el hielo ahora en frente de nuestros ojos. Si esta tendencia continúa, Bitmain va a finalizar este año en rojo. Bueno, esto es un poco de la contraparte, la otra cara de la moneda de esta posible noticia, ya que Bitmain, para poder salir a esta oferta pública inicial, en marcos legales debe mostrar sus libros contables, debe mostrar cuánto ha ganado, debe demostrar cuánto ha facturado, cuáles han sido sus movimientos en cuanto a dinero. Y bien sabemos, han salido muchas noticias de que Bitmain ha llegado a tener hasta $1 billón en ganancias, pero esto es lo que ellos lo han mostrado, ¿sí? Esto es como su pilar a la hora de salir al IPO, como que miren, nosotros somos una compañía que ganamos $1 billón en el primer cuarto de 2018 para llamar a los inversores, claro. Pero el problema es que no han mostrado lo que ha pasado en el segundo cuarto. Luego del primer cuarto, Bitmain se hizo con una gran cantidad de Bitcoin Cash, comprando aproximadamente, según lo que dicen los rumores, ya que es imposible saber cuánto exactamente, pero realizando un estudio de varias personas, de algunas billeteras de Bitcoin Cash, dicen que aproximadamente se hicieron con 700 mil Bitcoin Cash. Eso es una cantidad muy grande de dinero. Y gracias al declive que ha tenido el criptomercado, esa inversión se ha reducido realmente drásticamente. Han perdido demasiado dinero. Están hablando de perder aproximadamente 500 millones de dólares, algo así. Agregando que las caídas de las S9 han caído igualmente, se puede decir que no quieren mostrar lo que sucedió en el segundo cuarto del 2018 porque pueden ser números rojos. Pueden estar ocultando. Esto todavía estaría dentro de un marco legal, todavía sería legal que ellos no muestren lo que pasó en el segundo cuarto, ya que, bueno, esta salida a la IPO tiene ciertas reglas, tienes que seguir ciertas leyes, y una de ellas es mostrar tus libros contables. Por alguna razón, solo mostraron el del primer cuarto del 2018, y eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar esta noticia para el criptomundo. Bitmain no mostró el segundo cuarto, probablemente porque se hizo con mucho Bitcoin Cash. El mercado cayó, perdieron mucho dinero. El mercado viene cayendo hace 3 meses, así que han perdido en estos 3 meses bastante dinero. Y la caída de las ventas de la S9, porque se dice también que tienen un chip realmente obsoleto, el cual se vende desde el año 2016 y aún así no lo han cambiado. Estas son noticias que hay que tener en cuenta, no todo es color de rosas, como dicen. Hay que ver las dos caras de la moneda, y si esto es cierto, sería algo muy delicado para la primera salida a la bolsa de una empresa cripto. Así que muy bien, tengamos esto en cuenta. Acá les voy a dejar el Twitter de esta persona que también ha realizado otro tipo de tweets. Les voy a dejar todos los links en la descripción de este video. Vamos con la siguiente noticia mala. Un analista de Wall Street dice que Bitcoin no debe bajar del soporte anual porque si no estamos en game over. Fin del juego para Bitcoin, según este analista, si rompemos el soporte anual. Bueno, acá está la noticia, habla un poco sobre cuál es la interpretación de este analista, pero dice que Bitcoin está realizando en toda esta corrección, según su interpretación, un triángulo descendente. Un triángulo descendente que es de una magnitud tan grande que, de confirmarlo, podría llevarnos a cero realmente. Esto es lo que dice este analista. Yo personalmente no pienso que eso sea posible, ¿sí? Muchos de estos tipos de analistas quieren causar polémicas en el mercado, tal vez porque quieran aprovecharse de él, tal vez porque le tengan miedo, o tal vez porque sí lo quieran al mercado, pero quieren sacarle ellos también jugo a esta jugada de las criptomonedas, y por ello se quieren beneficiar con la pérdida de otros, realmente haciendo todo este tipo de noticias FUD o noticias malintencionadas, ¿no? ¿Por qué yo pienso que esto no puede suceder? Bueno, este analista se basa en que acá
En toda la corrección que ha hecho Bitcoin hay un triángulo descendente. Una interpretación de triángulo descendente, ya que realmente no lo podemos dibujar con toda la precisión que quisiéramos, ya que si realizamos alguna línea tendríamos dos toques nada más en este triángulo y todo este espacio de precios sin toques no es realmente un triángulo descendente hablando de la teoría específica, pero la interpretación que él da es que la teoría del triángulo simétrico, del triángulo, perdón, descendente, te dice que hablamos de mínimos iguales y de máximos descendentes. Los máximos descendentes Bitcoin los ha venido haciendo con regularidad y con mucho respeto, como podemos ver acá, que son máximos cada vez más pequeños, picos por encima cada vez más bajos, y los mínimos han sido relativamente iguales, como podemos ver acá. Esta es la interpretación básica de un triángulo descendente, totalmente básica. Entonces él dice que si se pierde este soporte que tenemos acá por movimientos armónicos, si tomamos la longitud de este posible triángulo, que sería algo como esto más o menos, la proyectamos desde acá, ya tenemos números negativos, nos vamos más allá de cero y según él es el fin del juego para Bitcoin. Yo no creo que realmente esto pase por varias razones. La primera es que esto realmente no es un triángulo descendente. Acá no puedo dibujar realmente un triángulo descendente. Vamos a ver en una escala logarítmica. No veo acá la veracidad que necesita un triángulo descendente, tal vez con estos dos toques. Pero bueno, el triángulo descendente, más allá de basarse realmente en fundamentos teóricos, tenemos que saber interpretar, tenemos que saber interpretarlos. ¿Qué es lo que pasa con un triángulo descendente? Que el precio no logra realizar máximos más altos, ¿sí? Es decir, está haciendo todo lo contrario a una tendencia alcista y el precio se mantiene haciendo mínimos iguales, encajonando el precio en algo como esto. Bueno, vamos a dibujarlo por acá, más fácil. El precio, ¿sí?, realiza este tipo de movimientos, pero realmente se necesitaría que el precio dibuje el triángulo con bastantes toques. Yo tomaría como lo mejor, mínimo tres toques por arriba y tres toques por abajo para tener una mejor veracidad. Y que los movimientos que se den dentro del triángulo todos sean con toques. ¿Qué quiere decir esto? El precio de Bitcoin ha realizado toques muy bien, perdón, ha realizado toques muy bien, pero al realizar otro movimiento alcista no realiza toques con el posible triángulo, después sí, entonces eso realmente no se define como un triángulo descendente. ¿Qué es lo que pasa también? El triángulo descendente es un patrón que tiene la mayor veracidad como patrón de continuación de tendencia. Quiere decir que después de una tendencia bajista, como podemos ver acá, es que se forma este tipo de triángulo que se interpreta que después de una tendencia bajista, una caída en el precio no logra realizar máximos más altos, es decir, no logra revertir la tendencia. Eso es lo que realmente se interpreta, ya que según la teoría básica del análisis técnico, la tendencia alcista son mínimos ascendentes y máximos ascendentes y todo lo contrario a la bajista. Al precio querer realizar máximos, no logra superar el anterior y lo sigue haciendo más pequeños. Cuando se rompe este soporte, pasamos a la teoría de la tendencia bajista que nos dice mínimos descendentes y máximos descendentes, que es lo que tendríamos aquí. Al romper este triángulo tendríamos un mínimo menor que el anterior, un máximo menor que el anterior, es igual a tendencia bajista. ¿Qué pasa con este triángulo de Bitcoin? Está supuestamente el triángulo, ¿no? Está ubicado en una zona que no es de continuación bajista. Si dedicamos este triángulo a que va a revertir todo el movimiento de Bitcoin, lo estamos interpretando como un patrón de reversión y realmente el triángulo descendente no se toma como patrón de reversión de tendencia. Así que basándonos en análisis técnico, lo que dice este analista no me parece muy real,
No me parece de verdad que tenga un fundamento muy bueno. Lo que creo que está queriendo hacer es causar noticias malintencionadas, ya que es un reconocido analista de Wall Street. Así que bueno, normalmente acá va a haber todo tipo de jugadas sucias para poder sacar todo el dinero que se pueda. Tenemos dos noticias relacionadas para finalizar el video. La primera es que Brian Armstrong, que es el fundador de Coinbase, dice que suscribió a 50.000 usuarios por día en el 2017. Y agregando a eso, el fondo de índices de Coinbase reduce el cargo anual para atraer inversionistas institucionales. Esta gente de Coinbase se está lanzando con todo al mercado. Primero dice que ha registrado 50.000 usuarios diarios en el año 2017, que todavía sigue registrando gran cantidad de usuarios en la actualidad. Además de eso, está lanzando un fondo de inversión para atraer inversionistas institucionales. Se llama Index Fund. Y todo hecho con criptomonedas. Se lanzó primero a mediados de junio con cuatro criptomonedas principales. Entre ellas, el mayor porcentaje de este fondo estaría dedicado a Bitcoin. De resto, hay las otras criptomonedas como Ethereum. Y de resto, las otras dos no las recuerdo muy bien. Pero que reduzca los cargos anuales para crear una competencia en fondos de inversión y así atraer a más inversionistas institucionales es una muy buena jugada de Coinbase. Coinbase es uno de los pilares, así como Bitmain, de las compañías dedicadas a las criptomonedas, y ambas me parece que están haciendo una gran jugada, que están lanzándose con todo al mercado para hacer crecer este mercado de criptomonedas, y eso en teorías fundamentales, hablando de fundamentales, me parece muy bueno realmente. Acá les voy a dejar todas estas noticias y por aquí culminamos el video. Les recuerdo que tenemos una promoción en Cripto Simple acá en el equipo, que incluye el bot Pro versión Cripto Simple, el curso de estrategias de trading hecho por mi persona, Cristóbal García, y el acceso al grupo privado de Cripto Simple, en el cual yo también participo y ayudo a los integrantes. Este link donde está toda la información de la promoción se los voy a dejar también, y les voy a mostrar rápidamente que acá tenemos el bot Pro. Ustedes van a poder disfrutar de este bot en su versión Pro, que les ofrece sugerencias de scalping en tiempo real, basadas en cruce de EMAs de 13 y de 34 periodos, de volumen actual mayor al volumen de una media móvil de 10 y en temporalidades de 15 y 5 minutos. Muy pronto vamos a estar lanzando las sugerencias también para swing trading en temporalidades de 1 y 4 horas. Yo estoy trabajando personalmente con los desarrolladores Ariel y Diego para crear una muy buena estrategia que funcione bien. También dedicada a los cruces de EMAs con el RSI y volumen. Así que además de esto, también van a poder poner alarmas para cualquier cripto en la mayoría de los exchanges en el bot Pro. Además de eso, tenemos el curso hecho por mi persona. El mismo es un paquete de contenido de videos grabados y contenido escrito. Son más de 9 GB de contenido solo dedicado a estrategias de trading. Van a aprender más de 10 estrategias de trading en varios casos. Vemos que tenemos acá los videos. Cada apartado tiene su material escrito para que puedan repasar todo con gráficas. Hay más de 100 gráficas en todo este curso. Se les obsequia además un libro de operaciones para que puedan llevar sus operaciones documentadas. Y acá una explicación de cómo utilizar el libro. Al final del curso se te va a ofrecer una asesoría personalizada para que despejes todas tus dudas y preguntas. Y por último, acceso al grupo de Discord, donde estamos siempre compartiendo contenido, posibles señales, posibles trades buenos. Yo los ayudo con sus gráficas. Acá estamos siempre pendientes del mercado. Así que bueno, amigos, con esto me despido. Les recuerdo que esta promoción tiene un valor de 0.1 Ethereum solo por estas tres cosas: el acceso al bot y al grupo privado de 1 mes. Y el curso, si es ilimitado, tú puedes hacer con ese curso, estudiarlo todo el tiempo que quieras, ya que va a ser tuyo el contenido de todo el curso. Así que bueno, amigos,
Los veo en un próximo video. Nos vemos en una próxima clase también. Vamos a estar sacando videos de análisis técnico y de análisis de criptomonedas. Así que amigos, me despido por última vez. Hasta luego.